Seguimos con más, más y más del desorden que hay en este país, señores. Yo no sé qué está esperando el presidente de la República para hacer los cambios que hay que hacer de autoridades en educación. En educación hay un desorden mayúsculo. En educación no hay control de nada. Ahí comenzaron a reparar las escuelas cuando comenzó el año escolar. Ese es el estilo de trabajo del Ministerio de Educación. A reparar escuelas cuando ya comenzó el año escolar. Pero lo más desagradable es lo que está pasando con la asignación de los suplidores del almuerzo y el desayuno escolar. Miren, lo que estamos viendo es una vergüenza. Lo primero es que las autoridades del INAVIE han sacado a suplidores tradicionales, suplidores con cocinas preparadas, con experiencia de trabajo. Lo han excluido, lo han sacado y le han dado contrato para suplir almuerzo escolar a personas que no tienen cocina. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Sacan los tradicionales, los que sí tienen su cocina, cumplen con el servicio, están haciendo una gran labor. A eso lo sacan, no le dan participación, no le asignan ninguna escuela, no le dan contrato. Pero sí contratan para suplir almuerzo escolar a personas que no tienen cocinas. Y usted sabe lo que están haciendo esa persona que consiguieron el contrato, pero no tienen cocina, buscando a esos suplidores que el gobierno ofreció para que ellos suplan la comida que ellos que le han contratado a esos que no tienen cocina. Óigame, tienen que hacer negocio por fuera los verdaderos suplidores para seguir supliendo. ¿Por qué? Porque le están dando la contrata a compañeritos que no tienen ni siquiera cocina. Esa es una barbaridad. Ahí no hay supervisión, ahí no se está haciendo absolutamente nada. Y usted oye los suplidores que se han quejado, que han dicho, y nadie le pone caso, porque así es este país. Nadie le pone caso porque eso tiene que ser como los políticos quieran. Pero, ¿cuándo va a ser que le van a poner caso a una injusticia como esta? Sacar a suplidores con condiciones que están cumpliendo para entregarle contrato a gente que no tiene cocina. Pero oigan esta otra parte, que no solamente es esa indelicadeza que está cometiendo el INAVIE. En el caso del desayuno escolar, yo me he enterado que, por ejemplo, a una panadería de Villa Altagracia que suple desayuno escolar, el pan y la cosa, los bizcochitos, desayuno escolar, le han asignado escuelas de San Cristóbal. O sea, que ese suplidor tiene que salir de Villa Altagracia a llevar el pan y el bizcochito para San Cristóbal. Habiendo muchísimas escuelas en Villa Altagracia, lo mandan para San Cristóbal. Pero todavía peor, un suplidor de desayuno escolar, que tiene su panadería en Asua, lo mandaron a repartir pan en Villa Altagracia. Pero usted escuchó esta barbaridad que están haciendo. Pues yo no entiendo.
Yo no entiendo qué criterio es que está utilizando el INAVIE, porque usted lo que tiene que utilizar un criterio de que el suplidor, mientras más cerca está, más temprano va a llegar todo. Pero no así. El de Villa Altagracia lo manda para San Cristóbal y uno de Azua lo manda para Villa Altagracia. Así no. Y esto es fruto del desorden que hay en el INAVIE, que parece que no tiene dirección, parece que eso está manga por hombro, y el desorden que hay en el Ministerio de Educación, que también parece que está manga por hombro. Yo espero que estos casos, que están pasando en educación, sean atendidos y que se revise lo que ha hecho el INAVIE con la asignación a suplidores del almuerzo y el desayuno escolar.